Nos ubicamos ahora en el sur de la provincia de Córdoba, en Alcira, Gijena. Conocemos la nueva sembradora de pliegue frontal, Tedeschi. Expo Alcira fue el lugar elegido para su presentación. Muy contento y bueno, por el apoyo de la gente y la verdad que ustedes, la cantidad de medios que han venido, así que totalmente agradecido. En marzo, febrero-marzo, cuando nos cuentan la idea de la TT, de la máquina, yo le digo a Nucho Tedeschi, le digo al dueño y a Lucas que anda por ahí, le digo, esa máquina yo me la llevo, la venda o no la venda, la llevo a Gijena, la presento y después se la devuelvo. Junio, julio dijimos, vamos a hacer algo chiquito para que los productores, los contratistas la conozcan a la máquina. Y se fue sumando una idea y otra idea y ya fue contagioso. Y bueno, yo cuando me embalo en esto y terminó en lo que es la Expo, la primera Expo Alcira. O sea, la BD de todo esto es presentar una máquina nueva de Tedeschi, de tiro frontal, bueno, que es la primera que se vende acá en la zona y bueno, tuvimos la suerte de nosotros de ser el concesionario que la vendemos. Bueno, en venta la campaña anterior estuvimos creo que no sé, algo de 8 o 10 máquinas y ahora deben venir con también alrededor de 8 o 10 máquinas. Gracias, lo agradecido somos nosotros que ustedes estén aquí acompañándonos en este momento y junto a la gente de MG que ha hecho un esfuerzo importante, un esfuerzo propio para montar este espectáculo que realmente está muy bonito. Este sí es una sembradora, un producto nuevo para nosotros. Es un producto que es autotrailer, como son todos nuestros equipos de sembradora, pero este tiene una particularidad que se pliegan las alas hacia adelante y tiene el chasis telescópico. Y eso hace que cuando uno tenga que pasar la máquina de la posición de trabajo a la posición de transporte, el desplazamiento del chasis y de sus ruedas de transporte hace que la carga sobre el enganche de la barra de tiro de los tractores disminuya considerablemente, lo cual genera una ventaja a la hora del transporte, ¿no? Creo que el mercado apunta es a máquinas cada vez con mayor capacidad de trabajo, así que eso implica mayores anchos de labor. Y bueno, nosotros estamos llegando con este equipo a 18 metros de ancho de labor en sus diferentes versiones porque se puede armar a 35 centímetros, en la distancia entre surco me refiero, ¿no? 35, 42, 52, 70. Así que esta que estamos presentando hoy sí tiene dosificación neumática. Cada dosificador tiene un motor eléctrico que está comandado por una computadora que va montada en el tractor y que va a permitir hacer corte por línea, corte por secciones. Está equipada con equipos Bosch y dosificadores Mattermack que nos provee la gente de siembra neumática. Eso es nuestro primer equipo. Poco el mercado nos fue llevando a desarrollar este tipo de máquinas con la necesidad de ampliar el ancho de trabajo. Nosotros por ahí con las máquinas autotrailer convencionales estábamos un poco limitados en ese sentido, llegábamos hasta 12 o 13 metros y bueno, un poco la idea de esta máquina es abastecer a un mercado de sembradores, de sembradoras más, de mayor capacidad, de ancho de trabajo y bueno, con esta máquina vamos a estar ofreciendo a máquinas de 14 metros, de 16 metros y medio y 19 metros con distintas variables de cantidad de surco y distanciamiento entre líneas, así que bueno, creo que es una máquina que va a tener un buen mercado porque es un poco hacia donde apunta el mercado argentino. Primero justamente hay que agradecerle a la gente de la exposición porque la gente jordanina o MG Maquinarias es muy buena gente, nos ha vendido muchas maquinarias y tiene un trato muy directo con el cliente, muy accesible y todo lo que es atención, servicio postventa es de primera. Y la gente de la zona, especialmente en tres máquinas que están acá, que son las más grandes, fueron desarrolladas prácticamente por gente de la zona con el asesoramiento nuestro. Es decir, nosotros prestamos la tecnología.
ellos prestan la practicidad, la forma de trabajar, la sabiduría de ellos en el trabajo a campo. Y acá, fundamentalmente agradecerle, hay 8 máquinas de leche expuesta, que son de 8 colonos distintos. El día que te sentaste a charlar allá hace varios meses en fábrica y que le dijiste, esta máquina va a ir para Gijena, ¿vos ya pensabas en él? Sí. No, Celso, contanos tu actividad. Bueno, contratista de una firma manicera bastante importante de General Cabrera. Bueno, empezó un poco como decís vos, vamos a hacer una máquina, queremos que vos la tengas. Y después varios viajes a la fábrica, tirar ideas, a esto, a aquel otro, a cambiar esto, a cambiar aquel otro. Se había visto, pero ya esto no, realmente como uno lo quiso así, no. Tedeschi tiene esa forma de que la podemos diagramar de muchas formas, ¿no es cierto, Celso? Ya todos estos viajes sirvieron para conocer, para charlar, para saber quién son y todo. Es muy importante.